Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenos mediodías. Estamos aquí en Canal 9 para otra entrega de Contacto Mano a Mano. Esta vez vamos a charlar con un hombre de fútbol, un hombre que ha marcado un camino, ha dejado su huella, y él es José Antonio Valdivieso. ¿Cómo estás, flaco? Buenos Hola, días. Profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, contento. ¿Todo bien? Todo bien. Acá estamos. Bueno, contanos, vamos a hacer al revés, ¿no? Vamos a hablar de lo, digamos, presente antes del pasado. ¿Qué estás haciendo ahora? Contanos un poquito. Bueno, ahora estoy con Gustavo Módica, ayudante de campo en Camionero. Bueno, estamos desde el torneo pasado y bueno, ligado al fútbol, ¿no? Algo que a uno lo apasiona, que tanto tiempo le dedicó a esta profesión linda, que se enamora. Y bueno, ahí estamos, ¿no? En otra posición, digamos, claro, de afuera del campo de juego, pero bueno, cosechando experiencia y aprendiendo, porque en definitiva lo que uno busca y quiere es aprender, ¿no? Sin duda que este es un proceso, y evidentemente un proceso para ir extrañando menos la etapa de jugador, ¿no? Porque debe ser, de un día para otro dejar debe ser complicado. Sí, sí. Si bien yo en la camada nuestra, de los Iturrieta, Marín, que bueno, algunos se retiraron antes, y bueno, uno va en las charlas previas que tiene, escuchándolo cómo es el retiro, cómo se extraña. Y bueno, yo jugué un tiempo más y es como que me iba preparando también. Claro. Y preparando a ver qué es lo que podía hacer por afuera del fútbol. Entonces, cuando llegó el momento, decidí retirarme bien en lo físico y la cabeza la enfoqué en otro lado. Por ahí no me costó tanto, ni lo extrañé mucho, claro, ¿viste? Pero después tenés también el tiempo de que, bueno, anhelar, o sea, recuerdos y bueno. ¿Qué es lo que más extraña? ¿El vestuario, la gente, salir a la cancha y que la gente...? Porque es pasar de la popularidad, no digo al anonimato, pero a mucha menos popularidad. Sí, cambia, porque imagínate todos los días, bueno, extraña el entrenamiento, porque todos los días estás con tus compañeros, claro. Extraña el club, la gente que los rodea del club. Yo estuve 3 años en Gimnasia y bueno, compartía mucho con los utileros, con América, que claro, la señora que siempre charlábamos ahí. Sí, con, sí. Entonces vas extrañando esas cosas. Bueno, siempre en los clubes tenés esos personajes, cuando nombraba América, en Juventud estaba Doña Argentina, Totano, Walter, los utileros, que bueno, los más grandes por ahí terminaban la práctica y nos quedábamos tomando un mate, riéndonos, acordándonos. Bueno, eso es lo que uno extraña, ¿viste? Después llega el día que deja, el día martes, miércoles, y bueno, tu cuerpo quiere, claro, no sé, salir a trotar, correr o charlar con alguien. Se extraña eso, por supuesto. Después también los partidos los días domingos, ¿no? Yo vivo cerca del estadio, sí, y se escucha cuando hay un clásico, cuando va mucha gente, y bueno, a uno le trae esos recuerdos lindos, ¿no? No soy de ir a la cancha, pero sí se me viene por ahí a la mente todo, claro, el tiempo lindo, ¿no? Hablabas de los más grandes que recién comentabas que se quedaban con los utileros, hablan con estos personajes, con estas señoras que están dentro de lo que es la historia institucional. Sí. No pasa eso en los jóvenes, ¿no? Hay una generación nueva que por ahí, te digo, en la docencia a uno le cuesta, porque, a ver, parece que los chicos hoy se la saben todo. Con 2 notas en el diario, televisión y estas cuestiones, sí, a los chicos por ahí los marea y no escuchan, ¿no? Eso sí, creo que hay que trabajar, ¿no? Sí, sí, eso, mira, siempre lo charlamos, ¿sabes cómo? Con Salvador Ragusa. Ah, y él me decía, ¿viste? Yo fui ayudante de campo de la gimnasia, sí, me decía que hay que adaptarse a la nueva generación, porque tanto él como yo, bueno, tenemos una generación para atrás, ¿no? Donde compartíamos más, como decía, llegábamos temprano al entrenamiento, éramos los últimos, o sea, porque no era solo charlar del fútbol, ¿viste? Claro. Porque por ahí vos tenías algún problema, los volcaba, los charlaba, y bueno, si se puede dar una mano, se daba, ¿viste? Y bueno, y ahora es como que la tecnología misma también, ¿viste? Sí, sí, sí. Termina el entrenamiento y están con el celular, tac, 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 y rajan, ¿viste? El pelito, claro, sí, 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 el arito, las todo. Las cremas, los sí, tatuajes. Sí, sí, ¿viste? Bueno, lo toman como un cumplido. De ir a entrenar, cumplo y me voy, claro, ¿viste? Y no como para ir, digamos, a perfeccionarse, ¿viste? Qué sé yo, en el caso mío, ¿no? A mí me tocó la última etapa donde el defensor te la daba para atrás y uno la agarraba todavía. Bueno, después, al poco tiempo cambiaron las reglas, entonces tenía que corregir eso. Iba temprano, una hora antes, con otros compañeros, a pegarle.
a pegarle. Y bueno, ahí corregí, pero yo quería corregir. ¿Viste? Mira que era difícil pegar en ese tiempo, claro, en la cancha de Juventud, ¿no? Exacto, era tierra, claro, piedra, arena. Y bueno, aprendí, pero cuando, como te decía, cuando uno quiere aprender, ¿viste?, se dedica, le da importancia. Y hoy en día, no digo que todos los chicos, pero un 99% no ve la hora de terminar de entrenar, se baña y a la peatonal, claro, al shopping, sí. Las juntadas típicas que hacen. ¿No? Es distinto. Inclusive en las concentraciones, yo me acuerdo, a ver, cuando Cairús o técnico de la vieja data, tenían, estoy hablando de hace 20, 25 años, que uno cubría las prácticas, concentraciones, habían partidos y cenabas viendo el partido, el día previo. Sí. Ahora no, nadie ve fútbol. Los más grandes son las Play, las consolas que llevan hasta la concentración. Claro, claro. En el último, ¿te tocó el último tiempo en gimnasia? Claro, vos, con Plaza, con el Mecha Rodríguez y no sé quién más, de uno más o dos, por ahí Marco Moriñigo. Éramos los únicos que hacíamos una sobremesa, mirando fútbol, hablando. Y después vacía, por supuesto, ¿no? Pero éramos los últimos, digamos así que. Pero eso es lo lindo que se perdió, como te decía hace rato, ¿viste? Porque de esas charlas vos también corregí, mirá a tus rivales, o aprendí una jugada, un defensor, cómo cerrar, cómo anticipar. Sí, sí. ¿Viste? Pero bueno, se perdió mucho eso en el fútbol. Flaco, ¿cómo te hiciste arquero? Mirá, ¿o siempre naciste arquero? No. Yo arranqué jugando desde chico. Yo soy de Tartagal, de Villa Güeme, un club de barrio, a media cuadra de la cancha, así que ahí nos juntábamos todos. Y bueno, jugaba adelante, cuando era chico jugaba adelante, en las inferiores, y bueno, después jugué llegando a tercera, por ahí. Estaba jugando adelante, lo expulsan al arquero, y instintivamente me sale a mí de ir al arco, no sé, los últimos 20 minutos, suponte. Y me gustó, atajé un par de pelotas, y de ahí no largué más. Mirá vos. No largué más. Y siempre fui un apasionado del fútbol hasta el día de hoy, que juegan los veteranos. Claro, ¿estás jugando en veterano? Sí, no al arco, ¿no? Pero juego. ¿Ah, no estás jugando? No, nunca más. ¿En qué arco? Nunca más. Pero ¿en qué equipo jugás? En San Nicolás, de acá, de la zona nomás norte. Sí. Y jugamos Faguiturrieta, Marín, Peña, ¿no? Exjugadores. Así que lo importante es compartir el tercer tiempo, todo eso. Es lindo, es charlar. Y bueno, de ahí no largué más el arco. Y bueno, así fui corrigiendo, me gustó. Y como te decía, mi familia es futbolera. Y viste, cuando, como vos, amas tu profesión de periodista, bueno, así yo tengo una pasión por el fútbol. Y ahí arranqué. Y después, bueno, como te digo, viste, cuando uno está, cuando es chico, por ahí no, todavía no lo toma en serio, así, bueno, escuchando consejos de uno u otro. ¿No te imaginabas vos, no, digamos, ser un arquero profesional, atajar en San Lorenzo, jugar torneos importantes? No, cuando estaba en Tartagal todavía no. Viste, sí quería llegar a jugar en la primera. ¿Viste? Jugar claro, en la primera. Que, ¿la primera de tu club? La primera de mi club, General Güem, Villa Güem. Que eran ya jugadores grandes, formados, como en la época anterior, ¿viste? Claro, ahora claro, ya hay muchos chicos, que es un negocio para mostrarlo, venderlo. Bueno, antes eran jugadores hechos, grandes y formados. Entonces ese era mi sueño. Y al poco tiempo jugué y era como que ya había llegado, ¿viste? Ya quería eso y bueno, después por suerte lo conocí ya desaparecido, fue Marcial Acosta. Sí, bueno, me vio jugar y... Sí, grande Marcial. Sí. Y él me inculcó, me llevó a Social Vespucio, ¿viste? Pero lo mismo, todavía yo estaba en otra... Vos con Marcial no sabés de dónde apareciera el jugador, pero él te traía un jugador y todos eran buenos. Mirá, en el caso de él me vio jugar y un día yo no estaba y me cae... Llegó a mi casa, no sé cómo llegó a mi casa, estaba con mis viejos, con mis suegros, perdón. Y yo no sabía, ¿viste? Antes no había celular, todo. Claro, nada. Entonces salieron a buscarme por un lado, por otro, y una sorpresa, pero gratamente. ¿Y ahí te fuiste a Social Vespucio? Ahí me llevó a Social Vespucio. ¿Y ahí es como te ve Juventud, en Social Vespucio? No, él estuvo en Social Vespucio y a los 15, 20 días se viene a Gimnasia y Tiro. Y me trae a mí y con el Toti Olarte. Ah, mira vos. Y bueno, viste, era la primera vez que salía, yo extrañaba el pueblo. Y acá estuve viviendo, no sé, 15, 20 días con Miguel Rodríguez. ¿Te volviste? Me volví. Estaba el arquero. ¿Porque extrañabas por eso? Porque extrañaba. Mirá vos cómo la vuelta a la vida, porque vos terminabas tu carrera en Gimnasia y tu primer club en Capital es Gimnasia. Claro, exactamente. Me acuerdo que estaba Rusi, el arquero, no sé si te acuerdas.
Bueno, Gallego, Venancio Herrera, Isidro Iturrieta, Omar Alegre. El equipo que él arma y que después asciende. Exactamente, exactamente. Claro. Bueno, no me quedo yo porque por esas cosas, como te decía, viste, extrañaba, estaba de novio y me volví para allá. Y ahí lo conocí, bueno, a Marcial. Así que siempre me quiso llevar, nunca me pudo dirigir. Mirá pero vos. Del que aprendí los consejos que ten, tanto él como... Marcial era arquero. Claro, él fue arquero de Unión de Santa Fe. Claro. Y un entrenador de arquero bárbaro, bárbaro. Así que siempre, pero no, nunca me pudo dirigir. Mirá vos. Me quise llevar a Fraile Pintado, donde él ya fue el último club, creo. Y también... Pero siempre me recomendó, ¿no? Siempre me recomendó con Salvador Ragusa, con todo lo que podíamos recomendar. Si no hubieses terminado tu campaña en Gimnasia, diría Valdivieso, sinónimo de Juventud. Vos llegás a Capital, a Juventud Antoniana, ¿quién te ve? ¿Cómo fue ese? Sí, tema? Después, bueno, volví para el norte, jugando ya los torneos del interior, sí. Social Espucio, Deportivo Transporte, Unión Maderero. Y ahí jugamos un partido con Juventud, donde era el presidente era Cancino. Sergio Cancino. Bueno, él me trae de nuevo a Salta. Mirá vos. Él me trae a Salta Juventud, año, no sé, 89, 90, si no mal no recuerdo. Y bueno, ahí empezó también. Tuve un tiempito, me volví. Te volviste. Claro, sí. Y después con el que ya vengo y me instalo, con Aniceto. Él fue técnico mío en Fraile Pintado. Él fue técnico mío, hicimos buena campaña. Y ahí también es como que yo siento, ¿viste? Más confianza. Digamos, más confianza. Y ya de la cabeza, bueno, ya soñaba con otra cosa. Yo claro. Ya quería. Ya habías hecho el clic, digamos. Ya hice el clic, exactamente. Hice el clic, me instalé en Juventud y estaba el Cóndor Roja cuando llegué, me acuerdo, claro, el arquero. Arquero Ledesma. Claro. Terminando el torneo de ellos y de ahí nos instalamos y bueno, y así después de Ricardo, no sé quién llegó, creo que Juan. Sí. Juan o Salvador, alguien pues llegó y ahí me quedé mucho tiempo. Que logramos un ascenso. Recién decías que hiciste un clic, viniste a Juventud, fuiste historia en Juventud, lograste un ascenso y de ahí tu salida al fútbol nacional. Sí, de ahí dije, gracias. ¿Cómo surgió eso de San Lorenzo? Bueno, gracias a la final esa que, bueno, perdimos con Chacarita. Con ¿no? Chacarita. Yo ya tenía... Todavía recuerdo aquel tiro de Kalugerovich que casi entra. Sí, claro, sí. Sí. Ahí ya tenía, ya me habían hablado, prácticamente estaba cerrado para ir a Argentino Junior, donde estaba Chiche Sosa, Chiche Sosa, con Pistola Vázquez, que él claro. Fue técnico en Juventud. Bueno, tenía prácticamente cerrado eso y, bueno, terminó, perdimos la final, nos volvimos a Salta. ¿Vos eras jugador de Juventud o el pase era tuyo? Yo era jugador, el pase era mío, ¿viste? Sí. Nunca pedí un contrapase, nada. Claro. Bueno, me fui un par de días a Cafayate, después cuando volví me ubicaron y bueno, suponte, llegué hoy de Cafayate y al otro día dice Freddy Mocchi, tenemos que viajar a Buenos Aires, urgente. Papá, Miguel Isser era el presidente. Viste, algo nuevo también para mí, ir claro. A un club grande, a Buenos Aires, porque si bien fui a jugar a Buenos Aires, pero bueno, aeropuerto, hotel a la cancha, viceversa, Salta, no conocía nada. Listo, nos embarcamos. También una alegría enorme, viste, de ir a San Lorenzo. Bueno, ahí me recibió Miele, me acuerdo, la primera reunión. Se arregló todo rápido ahí y ya me quedé así, con un bolsito de ropa para un día, dos días. Se la jugó San Lorenzo para llevar a un arquero, porque digamos, si vos hablas de arquero salteño, decís Valdivieso, para atrás decís Vargas, claro. Chochi Varela, Sergio Costero en Central Norte. No me quiero olvidar de alguno, pero digamos lo que más me acuerdo. Después de Valdivieso para acá, arquero salteño, así. Es que más hoy, jugando afuera. Es que hoy todos quieren jugar, lo ven a Messi y todos claro. Quieren ser Messi. Pero, así que ahí, bueno, me instalamos en Buenos Aires y lo conocí a Ruggeri, él el que me llevó, que a la semana lo lleva Lula Zurita. Claro. Y él nos cargaba, nos hacía broma. Dice, ¿pensás que ustedes se pelean en Salta? ¿Te acuerdas del encontronazo que claro. Tuvimos con el Lula acá? Sí. Y yo los tengo que traer acá, dice, para... El famoso balazo entre claro, comillas. Claro, claro. Así que ahí nos encontramos otra vez con Zurita. Y bueno, se ve que él nos siguió. Y bueno, ahí nos instalamos en un club realmente de primera. Claro. Se notaba la diferencia. Enorme. Más para nosotros que somos del interior, viste, incursionar de un salto... increíble, la verdad que increíble. ¿Con quién estaba? ¿Qué otro arquero había ahí? Y Campagnolo, que él venía del Valencia. Claro. Era suplente de Pasé, tuvo 6 meses y bueno, Pasé hizo una reestructuración, San Lorenzo, Pasé,
Pipo. Sí, los más grandes se fueron. Los más grandes, bueno, se fueron. Bueno, estaba Pasé, Saja, Negro Ramírez y Orión, que estaba ahí, subía, bajaba. Sí. Después mirá estaba vos. Amel, Itucio, Romeo, Loco Abreu. Una banda, excelente. ¿Difícil persona llevarse con esa gente o te hicieron sentir bien de entrada? No, me hicieron sentir bien. La verdad, ¿sí? A la gente del interior. Pero nosotros, uno del interior va tímido hasta que... Ah, sí. Bueno, es lo mismo me pasó a mí. Claro. Yo, si bien yo soy así, medio timidón también, pero bien, me recibieron bien. Me consiguieron un departamento y vivía a la vuelta donde vivía Tucio. Y como no tenía auto, no conocía lo que era Buenos Aires, él todo el día me buscaba y me decía, bueno, mirá, por acá, así, o sea, tené cuidado, que así la ciudad. La verdad, un compañero. De 10. Fenomenal, sí, él era el capitán. ¿Seguís teniendo contacto con esa gente? Y perdí, cuando uno cambia los números por el teléfono, perdí, pero si nos encontramos, seguro, con todo, con Michelini, con Agustín Orión. Sí, un monstruo, Michelini. Claro, señores, Tucio, señor. ¿Cuánto tiempo estuviste en San Lorenzo? Y estuve dos años y meses. Me quedaba un año de contrato y hasta que otra vez, me calentaron la cabeza Miguel Isa con Brito para supuesto gerenciamiento que había en Juventud y pegué la vuelta. Pegaste la vuelta. Feliz de la vida, ¿no? Feliz de la vida. Con una experiencia enorme. Sí, una experiencia enorme. Si bien me había quedado esa pica, viste, de jugar en primera. Pero bueno, no perdí la esperanza, ¿viste? No perdí la esperanza y después se me... ¿Jugaste algunos partidos en San Lorenzo? Sí, jugué 12, 13 partidos entre Copa, Amistoso y algunos locales, ¿viste? Así que, bueno, después tuve la suerte de volver y poder concretar realmente en Gimnasia Jujuy, que estuve 3 años y pude jugar en primera, que es algo maravilloso. Claro, maravilloso. Todo maravilloso. Y los jujeños que tienen la fórmula, porque jugaron en primera, se quedan en el Nacional B... Siempre discuten arriba, salvo un par de torneos que tuvieron abajo. Y fíjate, profe, que ellos no están con figura, ¿viste? No traen, tienen figura. Bueno, jugadores consagrados, no. Ellos traen, o si traen unos dos, pero siempre están, yo lo veo, ellos son unos adelantados. Capaz que están jugando el torneo, pero ya están mirando gente del Argentino A, sí, del Nacional B, de algunos, ¿viste? Que tengan... Eso falta acá, ¿no? Eso, ¿viste? Pero ellos lo van a buscar, que ese jugador tenga hambre de gloria, ¿viste? Y después un club... Muy ordenado. A mí lo que me tocó vivir, como te digo, no te regalan nada, pero también cuando te vas no te deben nada. Claro, no te deben nada. Muy bien, yo estuve con el ingeniero Ulloa, sí. un señor. ¿Viste? ¿Con quién estuviste? ¿Estuviste con Ramasco ahí? Ingeniero? Claro, con el Dani, que él es un ídolo. Eterno, claro. El jugador que más partidos tiene, ¿quién es? Sí, lo quiere muchísimo el Dani. Y bueno, estuve con Gabriel Ramón, con Balborín. Ah, jugaste con Balborín. Claro, jugamos con Pochola Silva. Mirá los jugadores, Franco Sosa, Luis Medero. Varios, viste, van renovando, pero el Ale González. Viste que a un goleador siempre se le pregunta qué gol recordás, porque sí, siempre hay algo, digamos, que... Y entre tantas atajadas, ¿vos qué recordás? ¿Qué atajada decís? Bueno, mirá, vos la ves, ¿cómo pudo haber llegado esta pelota? Increíble. Sí, mirá, yo ahora lo que se me viene en mente, un partido que jugando en Juventud contra Godoy Cruz de Mendoza, en Mendoza. Viste, cuando tenés esas noches, sobre todo en el arquero, que te salen todas, bueno, eso es lo que más recuerdo, viste. Yo recuerdo un partido, no sé si te acordás vos, cuando el árbitro los acostó en San Juan, ganaron 2-1. Contra San Martín en San Juan Nacional. Sueldo, cobró un penal encima que vos atajaste. Claro, y otro partido también así contra Independiente de Mendoza, también que teníamos el árbitro en contra. Cobra un penal, lo atajo al penal, lo hace patear de nuevo y lo vuelvo a atajar, ¿viste? Esos partidos, bueno, uno te marcan un poco, claro, te marcan. Sí. Después también las finales, por supuesto, yo de los dos ascensos que tengo en Juventud, el de Río Negro, no lo digo porque haya atajado un montón de partidos, pero. Lo que es vivir la final, increíble. Nunca me lo imaginé, profe, de venir, llegar a Salta, no poder retirar los bolsos, porque la gente que había,
Antes no había esa, la avenida autopista que hay. Claro, era una ida y vuelta nada más. Increíble, a paso de hombre. Sí, sí. Veníamos hasta la plaza. Cosa de loco. No, eso no me olvido más. Mirá que después tuvimos un ascenso acá, claro, también, ¿viste? No, pues fue distinto. El de Central Córdoba acá fue distinto. Inolvidable lo de, sí, lo de Río Negro, inolvidable. Tu etapa en Gimnasia, ¿cómo la viviste? ¿Fue muy difícil para vos? Porque por ahí te peleaste con algunos hinchas de Juventud. Sí. ¿Vos estabas identificado con Juventud? Pero el hincha de Gimnasia te quiere mucho también. Sí, 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 me respeta un montón. Y bueno, fue la última etapa que yo estaba en Tucumán con Atlético. Bueno, ascendimos ahí. Ya mi familia no me acompañaba, ya estaba solo. Cuesta, claro, cuando uno está, sí, más grande, cuesta, ¿viste? Bueno, los chicos, el colegio, los amigos. Y, así que me habla el Tano, me vengo ciego a Gimnasia. Y la verdad también, un club lindo, lindo, ordenado, donde, como te decía, me respetaron un montón. Y bueno, logramos un ascenso, dejamos algo. Yo siempre digo, no hay que pasar por los clubes sin pena ni gloria, hay que tratar de dejar algo. Bueno, lo logramos y muy bien con la dirigencia, los hinchas. Claro. Los hinchas, como te digo, tengo yo un profundo respeto por ellos. Y bueno, ellos hacia mí también, ¿no? Siempre en la calle, cuando nos cruzamos. En general, si bien las chicanas de los partidos, ¿viste? Sí. Que bueno, insulto va, insulto viene. Y por ahí yo también que... Y uno es ser humano. Claro, viste, devolvía un gesto, hacía una seña. Es que... lo mismo nos pasa a nosotros, depende del día. También por ahí, viste, hay un hincha que te pasa por la calle y te insulta. Y hay días en que vos seguís caminando y no pasa nada. Claro. Pero hay días en que... A mí me marcó esas cosas también. Yo estaba en Juventud y, viste, con Gimnasia Jujuy era la rivalidad. Sí. Y siempre había esa disputa, viste, insulto, yo también le hacía, claro, gesto. Después me toca ir a mí a la Gimnasia. Y bueno, estuve la primera semana, salgo del entrenamiento, y habían 5 o 6 esperándome. Me dice, Valdivieso, vení, nos presentamos, mirá, somos de la Lobo Sur, somos de la Barra, dice. Sí. Dice, bueno, ¿te acuerdas cuando me hiciste seña? Sí, bueno, dice, mirá, dejemos todo en el pasado, bienvenido al club, me dieron la mano. Menos mal, zafé, decía yo. No, pero ahí lo tenía de garantía Ramasco. Claro. Pero te quiero decir que uno por ahí defiende y lo vive, viste, de esa manera, y después no sabe el día de mañana qué puede pasar. Claro. Mirá, termine yendo a claro, Jujuy, no, no, ¿viste? Pero bueno, son experiencias lindas como para volcarla con los chicos. Yo siempre le hablo a los chicos, trato de volcar lo que uno cree que el tema, el tema es que escuchen, ¿no? Que los escuchen, chicos. Que escuchen, exactamente. Porque hay muchos que no escuchan. Sí, muchos no, viste, porque yo por ahí les doy... Siempre le digo, no quiere decir que yo tenga la verdad, ¿viste? Creo yo, un ejemplo, al arquero, que caíste mal, diste vuelta mal, trata de corregir eso. Bueno, algunos te escuchan, otros no, como decís vos, ¿viste? Pero bueno, claro, está en ellos. Que quede algo. Por claro, yo trato de volcar lo que a mí me inculcaron, me enseñaron. Flaco, por último, hablábamos del clic de Salta, del norte de Tartagal para Salta, de Salta para Buenos Aires. Sí. Ahora ya, como ayudante de campo, retirado, ¿el clic te va a hacer en algún momento para ser técnico? Y es lo que mucho me preguntan y me dicen, bueno, largate. Viste, yo tengo otra actividad en lo personal y que hoy me aboco al 100%, por supuesto. También me gusta, me gustó estar de este lado de, bueno, ayudante de campo, aprender. Claro. Con Gustavo aprendí mucho porque él también tiene mucha experiencia, con Salvador. Sí. Mientras tanto yo me preparé, ya me recibí de técnico y bueno, no sabemos el día de mañana qué puede pasar, ¿no? Así que, claro, si se da, se da. Y si no, seguiremos ahí, ligado de alguna manera, cerca del fútbol. Flaco, ha sido un gusto charlar con vos, como siempre. Muchas gracias por haber venido. Bueno, el placer para mí de poder estar con ustedes, que me hayan invitado. Así que, siempre a disposición. Así pasaba José Antonio Valdivieso, por contacto mano a mano, charlando, como siempre, en forma amena, contando el presente, contando algo del pasado y conociendo un poco más a todos estos personajes del deporte que están en Salta. Muchas gracias, nos encontramos el próximo sábado.